El vuelo con el cual Diego Maradona comenzaba a conquistar en 1982 el horizonte del viejo continente iba de la mano de un comportamiento autodestructivo que comenzaba a impactar en su descollante destreza. Y yo le di ventaja, ¿eh? Con mi enfermedad yo le di ventaja. ¿Sabe qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga? El prodigioso escultor del fútbol reconoció: la primera vez que me drogué fue en Europa, en el 82. Tenía 22 años y fue para creerme vivo. Tras esa etapa en Barcelona, Maradona se instala en Nápoles, en 1984, donde se afianza el vínculo con su preparador físico, Fernando Signorini. Yo cuando descubrí su problema de adicción, hice dos cosas. Me puse en contacto con una comunidad de tóxicos dependientes. Y la otra fue decirle a él que ya que no podía ser a menos y que le iba a consumir, que tratara de saber absolutamente todo sobre lo que la cocaína, los daños que la cocaína o también los cambios en su humor, en su conducta podía producir. El oleaje de la vida de Maradona era de una sostenida intensidad. Que Diego quería todo, todo de golpe. ¿Cómo no va a querer todo de golpe un chico que venía de donde venía y que tenía todo a lo grande, que el mundo se reverenciaba? Fernando Signorini le planteó al astro del Nápoles el escenario que implicaba consumir drogas. Si eso se transformaba en un castigo, no valía la pena. Mientras él se pudiera mantener dentro de los límites del placer, fantástico, porque todo lo demás lo iba a perjudicar, porque antes que nada, él estaba en riesgo de perder la razón. Pero Maradona continuó con su espiral de vida desenfrenada. No, él respondía lo que responde la mayoría de los adictos, ¿no? Como que, no, yo la domino, yo cuando quiero. Sí, eso es el principio, pero después es como, no sé, una crecida del mar que se va comiendo todo lo que le está cerca hasta que te sumerge en esas aguas turbulentas, ¿no? El 17 de marzo de 1991, la vida del futbolista sufrió una gran conmoción. Un control antidopaje, luego del encuentro ante el Bari, le da por primera vez en su carrera resultado positivo por presencia de cocaína. La Federación Italiana lo sancionó con una suspensión de 15 meses, por lo que decidió instalarse en Argentina. La enfermedad que tenía yo te nublaba. Y nublado y todo, me limpiaba 3 a 4. El 26 de abril de 1991, otro hecho impactante convulsionó a la Argentina y a todo el mundo. Diego Armando Maradona fue detenido por parte de la Policía Federal por tenencia y consumo de drogas en este lugar de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Caballito. Diego Maradona pasó la noche en prisión y fue liberado luego de pagar una fianza. A esa altura, el pibe nacido en Fiorito ya era un mito viviente y se propone llegar en plenitud al Mundial de Estados Unidos de 1994. No obstante, un nuevo escándalo se avecinaba. Tras la victoria 2-1 ante Nigeria, el control antidoping a Maradona arrojó resultado positivo por presencia de efedrina. El crack argentino fue expulsado de la competencia. Un Diego Maradona, con lágrimas en los ojos, declaró: "Me cortaron las piernas". Luego recibiría una suspensión de la FIFA de 15 meses tanto dentro como fuera de Argentina. Fue un golpe muy duro, fue un golpe durísimo porque le había hecho un sacrificio increíble para llegar de la mejor manera. De la mejor manera que podía llegar en ese momento. Por supuesto que ya no era Diego del 86. En 1997 estalló una nueva polémica. Un control antidopaje jugando en Boca Juniors arroja por tercera vez en su carrera resultado positivo por presencia de sustancias prohibidas por el reglamento. Ese mismo año, en un encuentro ante River Plate, decidió dar por terminada su carrera futbolística. Entonces se instaló en Suiza para internarse en una clínica y tratar su adicción a las drogas. Cuando estoy con Diego, me arrepiento de no haber criado a mis hijas, a Dalma y a Janina, al lado de Claudia. Más que de no haber jugado más partidos, o no haber tirado más caños, o no haber hecho 4 goles por partido. En enero del año 2000, un nuevo hecho conmocionó al mundo. Maradona fue internado en terapia intensiva en un sanatorio de Punta del Este, en Uruguay. Sufría una crisis de hipertensión y un cuadro de arritmia ventricular. Cuando llegué me hicieron pasar enseguida. Me encontré no a Maradona, me encontré a un hombre muriendo.
diría años después Jorge Romero, el médico que asistió a Maradona. Luego de vivir este crítico momento, Maradona viajó a Cuba para tratar su adicción a los estupefacientes. En 2004, nuevamente la salud de Maradona atravesó momentos de extrema crisis y zozobra. Fue internado aquí en la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina por una crisis cardíaca agravada por una afección pulmonar. La hospitalización, que duró 11 días, mantuvo en vilo a la Argentina y a todo el mundo. Descubrí que había dos personajes dentro de la misma persona. Diego era, para lo suyo, dentro de su casa, un chico de una infinita ternura en el trato con sus afectos, tremendamente generoso, divertido, pícaro, atorrante, como decimos los argentinos, muy creativo, chispeante, y el otro era insoportable, ¿no? Ya sin los portentos de sus prodigios dentro del campo de juego, comenzó una vida cuyos desplazamientos erráticos eran hijos de una vida plagada de excesos. La voracidad de Maradona iba oscureciendo a un Diego cada vez menos luminoso. Para CNN, Hugo Mano Correa, Buenos Aires.